San Martín, Mendoza. Bodega La Elcira. Y luego de un breve recorrido por el centro de la capital provincial de la ciudad de Mendoza, nos dirigimos hacia el este. Hicimos unos 40 kilómetros y estamos ubicados ya en lo que es el acceso principal a la ciudad de San Martín, al departamento de San Martín en la provincia de Mendoza. Aquí visitaremos bodegas, turismo rural, turismo religioso y, por supuesto, también un montón de atracciones más. Bueno, José, contame un poco la historia de La Elcira, el porqué del nombre, algo de este lugar, la historia de esta bodega antigua. Bueno, La Elcira es un proyecto pensado desde mucho tiempo, en realidad tal vez un montón de años atrás, desde mis comienzos en la parte de la vitivinicultura, y el nombre se debe, bueno, que en su momento estábamos buscando un nombre para la bodega y nos pareció muy bien La Elcira, que La Elcira es una mujer, la abuela de mi papá. Esta es una de las bodegas pioneras de San Martín, ¿no? Sí, es una de las primeras bodegas que se instalaron cerca del casco de la ciudad de San Martín. ¿Y por qué decidiste hacer, en este caso, vinos de alta gama? Bueno, yo creo que el vino de alta gama, o el vino que uno a veces le dedica todo el esfuerzo a la parte artística del vino, el arte de hacer vino, ¿no? Es, uno le llama alta gama a lo bien hecho o a lo que uno mejora para hacerlo, ¿no? Pero no, en realidad pone todo el esfuerzo, el mejor empeño y sale el mejor vino que se denomina alta gama. Pero, porque es lo mejor, es la parte, lo mejor que uno puede hacer dentro de elaborar un vino. ¿Cuáles son los productos que se caracterizan en La Elcira? Bueno, en La Elcira no tenemos una gama muy amplia de variedades de vinos, pero principalmente trabajamos el Malbec, ¿no? Y estamos haciendo algo de Cabernet y hemos hecho unas pruebas con que nos han salido unos vinos que han gustado bastante de una cosecha tardía. ¿Por qué te decidís hace un año a comenzar a hacer tus propios vinos aquí? Bueno, en realidad siempre lo tenía pensado, pero bueno, me he desarrollado en esta zona y era la zona que conocía bastante. Después, bueno, después de haber viajado por zonas vitivinícolas de las europeas, uno toma algunas ideas de las familias europeas, de cómo trabajaban y demás, y yo creo que los europeos han sido nuestros inicios de alguna forma. Entonces, bueno, veíamos cómo la familia desarrollaba la industria y llevaba adelante desde el cultivo hasta la elaboración de los vinos. Y me parece que es una buena forma de hacer vinos, ¿no? ¿Cuándo crees que se produce el cambio que provoca de pronto que San Martín, una ciudad, quizás una de las mayores productoras de uva de la provincia de Mendoza, acostumbrada a hacer vino común y a granel, pasa a transformarse en una ciudad, en un departamento con una importante incorporación de bodegas boutique con vinos de alta calidad? Y bueno, yo creo que eso nace aproximadamente a unos 20 años atrás y tiene el auge mayor en fines de la década del 90, ¿no? Cuando nos damos cuenta, o a través de la apertura, digamos, de la globalización y poder también nosotros viajar y conocer, ver un poquito el mundo de la vitivinicultura, bueno, nos damos cuenta que esta es una zona que se ha desarrollado masivamente y podemos trabajar masivamente, porque tenemos un territorio muy amplio y tenemos una buena cantidad de agua para cultivar y tenemos un buen clima.
Hablame un poco de lo que podemos encontrar en el interior de esta bodega. Bueno, en el interior encontramos la arquitectura de la época, que vemos que ha sido muy ingeniosa en todos los aspectos. Había que preservar la temperatura, entonces encontramos unas paredes de adobe muy anchas que térmicamente mantenían tanto, no producían desequilibrios bruscos entre el frío y el calor. Sí, tratando de mantener una temperatura más bien estable a lo más bajo que se puede desarrollar acá en la zona y preservarla sobre todo en la época de verano. Y bueno, encontramos vasijas de la época que han sido construidas con un cemento importado, el Portland de inglés, que vemos que tienen una resistencia muy bien y que todavía están en perfectas condiciones. Y toda una maquinaria antigua que lo mantenemos como un museo. Ya no se usa para elaborar, pero la bodega permanece en sí, digamos, con todas las máquinas de la época. ¿Qué te motivó a abrir esta bodega al turismo? Bueno, es un desafío para esta zona. Esta zona del turismo está recién empezando a desarrollarse. Creo que falta mucho. ¿Cuál es la propuesta de la Alcira para el turismo aquí? Y la propuesta es una bodega de la zona, centenaria, donde podrán encontrar un vino bien elaborado, de alta gama, y también un entorno que hace a lo que fue los primeros años del siglo pasado, de cómo se iniciaban o cómo se desarrollaban las bodegas en esta zona. Un poquito, no es un museo, pero sí hay algunas piezas de museo que ya pasarían a ser piezas de museo que están mostrándole a la gente o retrotrayéndola a imaginarse un poquito cómo han sido los inicios de la vitivinicultura en la zona. Y bueno, mostrar todo esto y que la gente pueda adquirir directamente un vino elaborado en San Martín, conociendo una bodega de aquella época con una tecnología moderna. ¿Hacen degustaciones también aquí? Sí, por supuesto. Esa es la idea, que recibiera a la gente con una degustación de vinos, un paseo por el predio, mostrar algún viñedo, algunas variedades de uva con las que se trabajan y bueno, que la gente se sienta bien. En un entorno donde pueda degustar un vino de una que consideramos que tiene características muy modernas de calidad en cuanto se refiere. José, muchas gracias. No tienes por qué. Gracias a ustedes.